porque se puede generar un daño irreparable en bosques, humedales y cuencas en varias zonas de la ciudad. Habitantes de Zapopan, con el respaldo jurídico y de expertos ambientales del Partido Futuro, interpusieron un juicio de amparo colectivo en contra de 4 de los 12 planes parciales de urbanización. El juzgado federal 16º en materia administrativa otorgó una suspensión temporal el 13 de diciembre, por lo que se detuvo la vigencia de los planes parciales de los distritos 3, 5, 9 y 12, informó la regidora de Futuro en Zapopan, Ana Luisa Ramírez. Las actualizaciones de los planes parciales de los 12 distritos de Zapopan fueron autorizados el pasado 19 de octubre en sesión del Pleno, donde los ediles de Futuro, Pedro Kumamoto y Ana Luisa Ramírez, votaron en contra. Estos planes parciales de Zapopan no se actualizaban desde el año 2012. Se detuvieron los que tienen que ver con los humedales, que es el distrito 5. En el distrito 5 están estos humedales de Vallarta Patria, perdón, de Avenida Vallarta, y en Vallarta Patria están las cuencas, todas las cuencas y arroyos de captación de agua pluvial, que se desdibujan totalmente, y eso además se ve en muchos otros planes parciales. El amortiguamiento que deben de dejar, donde hay un arroyo, en otros planes parciales no existe más ese amortiguamiento y ese espacio. Los planes parciales relativos a las zonas de los robles, cercana al Bosque La Primavera y del Bosque El Nixtiquil, también fueron impugnados y están suspendidos en forma temporal, dijo Ana Luisa Ramírez. Y luego también se metió en el amparo el Distrito 3 y el Distrito 12, que son los de los robles y del Nixtiquil. Está este corredor biológico, el cruce silvestre también, y pues todo el polígono de protección, que también se disminuye el área de amortiguamiento del área natural protegida y de las áreas silvestres, aunque no sean áreas naturales protegidas. Hasta el momento de interponer el juicio de amparo colectivo, el recurso legal fue firmado por 90 ciudadanos de diversas zonas de Zapopan. A la impugnación se pueden añadir más rúbricas y nuevos estudios científicos que fortalezcan los argumentos ambientales a favor de proteger los bosques, cuencas y barrancas del municipio. UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.